No. Qué alto. Pero bueno. Que me he erguido y no, no, no entro. The Binding of Isaac. Hoy sí. Hoy sí. Jugamos ayer. ¿Ayer? Sí. A los mercenarios estos que. Señor Hermes, me baja el volumen de la música un poco. Corazón morado. Corazón de Twitch. Vamos a poner el juego. Que se ha ido, ¿verdad? Ah, no. Se ha ido. Hoy nos ha petado. Oye, no te iba a ser malo. No hay VTuber. No hay VTuber. Hay patatas, eso sí. Hay dogma y madre. Bueno, habrá que hacerlo. Hoy no hay VTuber. Vale, que empezaba con. Que tenía un ítem, de verdad. Bueno, no está mal. Tenía Eden's Blessings. Tenía Eden's Blessings. Ya no tengo que ir a toda hostia, entonces. Patata 404, Community Manager de Eternal Twin. ¿Y si quién es? Es el que se mete contigo. No metáis con Hermes, ¿eh? Que me cago en la leche. Me cago en todo, ¿eh? Como metáis con Hermes, me enfado. Me enfado, ¿eh? Aviso. No sé, no sé. Ahí siguen los chavales de Eternal Twin, viéndolas venir. Ah, ahora la espada es, técnicamente es muy buena, porque como tengo tanto ataque. Me enfado, ¿eh? Es el que te dio mod. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer, no? Bueno, eso, que en teoría la espada esta de mierda es muy buena porque tengo mucho ataque y la espada actúa como una lágrima. Entonces. Vamos. Que hago a los enemigos así. Y ya los he matado. Vale. Pues let's go. No sé por quién ir, la verdad. No sé si era por madre o dogma. No sé quién es peor. Sinceramente. What? Es la más rara, tío. No sé qué me gusta menos. No te voy a engañar. Pero bueno. ¡Ay! Me han pegado. Pobre Hermes. Hoy me he dormido, la verdad. Un rato. Me he dormido media hora ahí sin darme mucha cuenta. Pero es que, a ver. La gente se cansa. La gente tiene que descansar. Es muy importante descansar, chicos. Hot Bombs o Misterioso. Voy a pillar Hot Bombs porque es mejor, entiendo. Ah, aquí puedo hacer varias cosas. Pff, me da un poco de pereza, la verdad. Podría quitarme vida ahí, intentar pillar un objeto de los ángeles, pero. Vaya pereza. Teniendo aquí estos increíbles objetos como la Dual Razor, buah. Me va a costar, ¿eh? Me va a costar matar a Mamasita. Chingona, porque me da muchas veces. Me da mucha pereza el combate, o sea, me pegan demasiado en ese combate. Me pone triste, la verdad, pero bueno, algo se me ocurrirá por el camino. Me he dado. Me he acercado mucho. Y me ha dado. Vámonos. Nada más. Nada más, señores, en este piso. Así que la táctica de siempre, hacerme súper fuerte y ver qué hago.
La clásica táctica, o sea. Bueno, tengo 4 bombas. Me hacen falta 2 bombas. Pero bueno, ya veremos. Y ya es jueves. Ya es jueves, mañana. En principio, no vengo a hacer directito. Porque salgo a la calle y hago cosas de personas humanas que tienen amigos. O sea, tú imagínate eso. ¿Cómo sería? En principio. Que igual luego no. Y vengo aquí y ya está, ¿sabes? Pero... sí, disparo más lento que mi pie. O sea, mal. Pero bueno. Así que guay. Guay. Tengo el Hollow Knight ahí y me lo tengo que pasar. Y es más fácil pasarme Hollow Knight que esto ahora mismo. Sí, la verdad que sí. No debería gastarme la llave igual, ¿eh? Pero tengo solo una. Me va a gastar una bomba. Cero galaxia. Feliz jueves. Feliz jueves. Glass Cannon. Puta mierda. No me gusta. No me sirve. Muero en esta sala, ¿eh? Literalmente puedo morir en esta sala. Literal, ¿eh? Podía morir en esta sala. Odio a los cacharros esos. Y así no voy a poder volver de Lost. Va a ser imposible. Así no voy a poder porque disparo muy lento. O sea que... prepárense. Salió caldo, de esta run. Salió caldo. Disparo demasiado lento para ser de Lost. Puta madre. Son el peor enemigo del juego, pero con diferencia, o sea... no tengo la menor duda de que son el putísimo peor enemigo del juego. Pero así. Joder, hermano. Me voy a dejar una moneda ahí, por si acaso. Mátalo, no. No. Vale. Más tontos de estos, no. Ah, sí, es verdad, sí, tengo la... la store key, o sea, entro gratis. Entro gratis a las tiendas. Mierda, lo he hecho mal eso. Bueno, da igual. Lo he hecho mal, tenía que haber primero tirado la carga. Pero bueno, da igual. Oh. Bueno, mira, mejor, la verdad. Mucho mejor. Mucho mejor. Vamos a matar a este. ¡Hostia! ¡Qué hostia le he dado, chaval! Lo he dejado al dado, o sea... pobre hombre. Bueno, pues se murió. Lo bueno es que te dan moscas. Cuando, en vez de corazones te dan moscas y tal. Pero... ¿a qué precio, sabes? Si tienes 3 de vida, o sea... es demasiado poca vida. No me gusta nada este personaje. O sea, prefiero al de Lost que a este. Lo llevar. Y el otro con 2 corazones, no sé. Va a ser un despropósito. Va a ser terrible. Pero bueno. No, no disparo nada rápido, o sea... no debo meterme a la sala de... o sea, puedo pillar el cuchillo, pero no. Ir al boss, no lo veo. Bueno, es que en verdad había un mazo de salas con... había muchas salas con moscas de esas. Es muy peligroso. Me han invitado a su servidor de caducado. Pero ¿quién tiene un servidor de caducado? O sea, ¿quién está tan loco? O sea, es que no andan bien sus cabezas. Power pill. Bueno, puedo llevar esto.
Es que no anda bien la cabeza de una persona que dice, sí, sí, ven a mi servidor de Kadokado. Es que me voy corriendo en la dirección opuesta, o sea. No. Que eso no está bien. No entiendo una mierda. Claro. Vale. Puta madre. ¿Por qué vas a entender, Hermes? ¿Qué vas a entender? Pues nada, no vas a entender nada. Bueno, por lo menos tengo buen rango, yo que sé. Y mucho dinero. No me va a salvar el dinero de que me maten, pero... Por favor. Por favor. Mátalas, por favor. Es que te prometo que estoy superior a mí, ¿eh? Te prometo que esto es superior a mi fuerza. Las putas mocas estas que las odio con todo mi corazón. Porque no ha llovido, puedes verme. Joder, qué buen país, ¿eh? Me flipa, tío, que el mundo siga así, ¿sabes? En 2021 que las cosas sigan así, o sea, me flipa. Que no es tu culpa, joder, que no va a ser tu culpa, ¿sabes? O sea, es culpa de la gentuza. Que no le importa lo más mínimo el bienestar de nadie ni de nada. Dice, bueno, pues si Hermes ve los directos a 140p, pues que se joda. Voy a ver si yo sigo en mi mansión. Tan a gusto. Vale, no voy a hacer más salas porque es tontería. Es que me van a matar. Es que no me la juego. Porque vienen muchas moscas de esas. Ya tengo lo que quiero. Me voy a ir. Es que la tienda da igual, o sea... Podría ir a la tienda, eso sí. A lo mejor a la tienda sí que debería ir. Pero me van a matar, o sea... Como no haga algo... Muero, o sea... Como no haga un cerebro galaxia... Es que a la tienda debería ir... No puedo disparar. Puta madre. Venga, hombre. Nada, no voy a la tienda. Fuck the police. Vámonos. Debería ir a la tienda... ¿Por qué? Porque puede salirme G2 de Keeper. Pero no voy a ir. Las lágrimas se hacen pequeñas, pero no pasa nada. O sea, las lágrimas son piercing, pero... la primera lágrima le da a un enemigo, se hace más chiquita y continúa. Y entonces es más o menos piercing. Pues la siguiente lágrima quita menos. Pero bueno, atraviesa al enemigo, que es lo que importa. Eso es bueno. Eso está bien. Es muy sano eso. Tremenda hitbox, claro. Pero estos cabrones... Que tienen escudo por adelante. Que me cago en la leche. Con mi espadita, pues... Los mato. Hostia, no está mal la espada, ¿eh? En esta build no está mal, la verdad. ¡Ah, puta madre! Me han dado. En esta build no está mal. Sí, que te recuperas pillando dinero y tal. Sí, ya lo sé. O sea, si parece que eres dios. Pero te entras a un boss un poco largo, te da dos veces y adiós. La moneda que te recuperas no la ganas. O sea, si tienes cero monedas, no te va a subir. Que eso, a ver, por un lado está bien, ¿sabes? Te quiero decir. Butter. Interesante. Ah, el diente de perro, me dice las salas secretas. Bueno.
Ni tan mal. No voy a ir al boss todavía. Lo que pasa es que disparo demasiado lento. Y eso no me gusta. Tienes 3 monedas por corazones. Claro, tienes 3 corazones. Te puedes subir la vida con un objeto especial, pero es difícil que te salga. O sea, lo tengo desbloqueado ya, creo, pero es complicado que te salga. El tío de las cargas. Voy a jugar, ¿eh? Me parece que voy a jugar con él. Puede ser útil. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Oh, cuántas cositas! He oído el ladrido del perro. Espérate. Bueno, vamos a jugar con este ya. Este es fácil jugar con cuando tienes el Crooked Penny porque te da dinero. Bueno, Crooked Penny no. Wooden Nickel. ¿Te da dinero? Se lo vuelves a dar. El Palin estaba en tu pueblo de Zombinoya. Joder, qué grande. Ya me jodería. Diado le tocó mutante. Vaya, vaya, no le importaba tanto el juego. Ya no le importa tanto el juego, ¿eh? Cuando eres mutante. Y te comió. Mucha represalia veo yo ahí. Mucha ira interna. No tratada. Qué gusto da cuando no tienes que ir corriendo, tío. Puedes hacer lo que quieras en la run. Puedes estar ahí tranquilamente, preparándote. No pasa nada, ¿sabes? Necesito que me dé ítems. O sea, necesito el ítem que me tiene que dar. Pero vamos, como agua de mayo. Todos los objetos de batería, vamos, por favor, démelos ya, o sea. Por favor, démelos ya. Estoy bebiendo al mismo tiempo. Me está haciendo rico, o sea, me está dando más dinero del que le estoy dando yo a él. Pero bueno, oye. Cada uno con lo que puede. Tengo menos 2 de suerte. ¿Por qué? Vale. La batería de pegarle a los enemigos. Creo que me viene muy bien, ¿eh? Creo que me viene muy bien esta. No lo sé. Ya lo veremos. Vale. Espérate. Me voy a llevar el tapeworm ese. Me lo voy a llevar. Sí. Y el booter no lo quiero para nada. Lo voy a dejar aquí. La llave ya no la quiero porque la llave te abre gratis las tiendas, pero tengo 10 llaves. O sea, ya más falta no me hace. El BBH de Badora en mantenimiento. Hace bien, ¿eh? Hace bien en estar en mantenimiento. Creo que la batería de carne esta, de matar, creo que me puede salvar. No lo sé. Depende. Me lo tengo que pensar todavía. Va a ser complicado esto. Hay aquí una sala secreta. Hermano. En mi vida, Julio. En mi vida había visto yo esto, ¿eh? Esta canción es como súper, súper sad. Pero muy bonita al mismo tiempo. No sé por qué. Lo tiene todo. ¡Oh! Hostia. Cuidado, cuidado con ese, ¿eh? Cuidado que se las trae, o sea. Ah, te moriste. Y no sé, o sea, sé que es de algún juego, obviamente, ¿no? Pero no sé de cuál. Lo tendría que mirar. A lo mejor es de Animal Crossing. Puede ser de Animal Crossing.
Que ya viene una actualización que hace la booter. La mantequilla, cuando tienes un activo y lo usas, se te cae. O sea, lo usas y se te cae de las manos. Eso está bien por si te quieres quitar tu activo para algo. Pues te lo puedes quitar. Vale, un angelote. Cuidadito, se viene. El hábito, vale, está bien el hábito, está muy bien de hecho. Está muy bien el hábito porque me puede dar más monedas por si veo que me van a hacer damajes. Si veo que me están destrozando la vida, pues tiro monedas como un puto enfermo y así no me muero. Eso es lo bueno, que si pillas un buen combo de dinero no te puedes matar, básicamente. Pero te puedes estar recuperando todo el rato. Pero no sé, en el combate contra The Beast, ¿cómo que hábito? Es una peluca, joder, es un hábito de monja. Yo creo que esta es del Animal Crossing. Hay aquí una sala secreta, pero no tengo bombas. Pues si se han muerto todos, pues ya está. Con esta estrategia, la verdad es que es fácil matar a madre, yo creo. Me da miedo de Beast porque las monedas se caen al fondo, a la lava, o sea, eso no está nada bien. El regalo. Qué buena esa, El regalo está muy bien, porque es como un regalo, o sea, el regalo es simplemente un regalo, o sea. Hostia, ¿no le he matado un toque? Es como un regalo. En las ciencias de la salud, en particular a las ciencias del comportamiento, se denomina hábito a cualquier conducta repetida regularmente. Sí. Pero aquí es un hábito de monjita. O sea, nada más y nada menos. ¿Qué te quiere morir, coño? Que no tengo bombas. Que no me ladres, perro. No me ladres. Que no tengo bombas. Ese. Hombre, esos keywords. Bienvenido. ¿Cuánto tiempo? Desde. Por lo menos. No sé, ayer. No me acuerdo. Por lo menos, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué asco de sala, joder! ¡Rey toro! Nah, ya tengo bombas. ¿Por qué ladra? Tío, él no se calla, ¿eh? Está ladrando todo el puto día el perro, macho. Qué pesado. Las estrellas, que son mis hermanas. Bueno, pues está bien. Qué pesado el puto perro, loco. No son rezar y eso. ¿Cómo que, joder, la ropa, la vestimenta? Ayer dice que la túnica que llevan se llama hábito. El Dunscap, es que no me gusta nada, tío. Me parece un timo que te pasas. A ver, espérate. Hábito. No, coño, con H. Quita. A ver, voy a pillar el ítem ese. Peor que Dunscap no puede ser. Joder, o sea, tan mal no puede estar la cosa. Blood Puppy. Está bien, ¿eh? O sea, no sé. Ni me gusta ni me disgusta. Tampoco es tan bueno, ¿eh? Hay gente que lo pone como si esto fuera la segunda venida de Jesucristo y me parece un poco puta mierda, pero bueno. O sea, quita mucha vida, sí. O sea, los enemigos lo deja limpios, pero... Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado aquí porque un paso en falso y la lías, o sea... La lías muy fuerte.
Mucho cuidado aquí. Pero necesito el cuchillo. Sí, sí o sí, o sea. Joder, va, va, vámonos. Corre. Madre mía, chaval. No me gusta esto que está pasando aquí. O sea, lo veo muy, muy, muy mal esto, Mierda. Ha tardado muchísimo en hacer el dash. Pensaba que lo iba a tirar mucho antes. No me tenía que haber quedado ahí. Me tenía que haber cambiado de sala. Peligro, Mierda. Necesito otra bomba. Joder. Me ha tocado la peor, Me ha tocado la tonta, o sea. Vale. Puta madre. ¡Oh! ¿Qué me das? Loco, se las trae, Joder, se las trae la mamá, Claro. Va a ser terrible esto, o sea. Es una vergüenza. Dineros, ¿vale? Yo voy dejando dineros por ahí. No los tengo que coger todavía. Son para curarme. Los dineros son para curarse, no para nada más. Ya lo pillaremos luego. Que me la quieren jugar, Me la quieren jugar. Vamos, Blood Puppy. Cómetelos. Vale. No tengo bombas, cosa que está muy mal, pero... Puedo inmolarme con High Priestess. Uf, tanta falta me hace... Espérate, acabamos de entrar en la... En la zona, the zone, ¿no? Creo que no. No, no puedo, o sea, imposible. ¿Cómo voy a matar a madre con eso? O sea, no. Lo siento mucho, mi pana, pero me temo que no puedo.
Espera, esto lo voy a probar. No sé si va a funcionar, supongo que sí. Vale, ha funcionado. Ha funcionado porque cuenta como explosión, ¿vale? O sea, no hay mal que por bien no venga. Voy a pillar la llave. Vale, a ver. Ahora, hay que tomar una decisión. ¿Tiro pa' madre o no? Yo creo que sí. Creo que tengo que tirar pa' madre, aunque me voy a joder, porque no tengo vida luego. No he contado con eso. Vale, menos mal. Menos mal que llevaba el putísimo hábito. Vamos a por madrecita. Ay, mi madre. Yo la llamaría. Madre mía, Willy. Qué estrés. Hermano, ¿te quieres quitar? Que mate a los portales estos pesados. Power pill. No está mal. Tonsil. Pues está bien. Blood Puppy, a por ellos. Mierda. Soy rico, ya las monedas las puedo dejar por ahí tiras, que da lo mismo. Tengo doble carga. Tengo para tener dos, el doble de cargas. ¿Le doy llaves a este? ¿Puedo dormir? No puedo dormir. Cabrones. Una más. Hala, luego te daré más y eso. No puedo dormir porque me falta por la vida. Tío, estoy deseando, pero deseando volver a un restaurante de Madrid que está putísimamente bueno, que se llama Cats. Not sponsor. Vale, se ha enfadado mi pana, ¿eh? Se ha enfadado, ¿eh? Vale, ya no se ha enfadado. Se llama Cats, que tiene unos bocadillos de pastrami, unos Philly cheese steaks, unos carrot cakes de no sé qué. O sea, es súper americano, ¿vale? Pero americano, pero bien. No americano, ¿sabes? Cutre. Bueno, pues el Burger King es americano. No. El americano, bueno. Bueno, ya se los carga el pupi este. Bueno, o me matan ellos, o yo qué sé. O sea, americano, guay. ¿Vale? Cuidado. Cats. ¿Tú canjeaste los 3 meses de YouTube Premium? Pues no lo canjeé porque es que no lo uso ese servicio. O sea, dije... Y me pedía hacer no sé qué movida de meter, no sé... Y dije, mira, no. Y es que no lo uso. O sea, me da igual el YouTube Premium, sinceramente. Por eso no... No lo canjeé. Dije, pues mira, hermano, ¿me estás molestando con tus tonterías? Pues ala, Pattison, te lo regalo. Pues sigue subiendo cosas a YouTube. Pero es que ese servicio no es para subir. O sea, es que no te vale para nada. Es que te vale para no ver anuncios. Que ya tengo el adblock. ¿Qué más? Y poco más. O sea, es que es muy cutre. Además que son 3 meses, ¿sabes? Que tampoco, si fueran 12, pues igual diría, joder, que son 12 meses, ¿sabes? Pero tampoco. Tampoco me va la vida en ello. Y es muy malo, es un servicio muy malo. Si de verdad... No, si los 3 meses los da, si no te digo yo que no los dé, pero será que no te quieren. Por ser de LATAM. Que también vaya poca vergüenza, macho. Pero bueno. Pensaba que vivíamos en un mundo globalizado, pero globalizado cuando les interesa.
Globalizado para que pagues, no para otra cosa. Bombitas. Me hacen falta bombitas. Dos bombitas. Como estas. Ten. Oh, te moriste. Oh, te moriste. Te moriste. Pues eso. Antes de darle el código a Melanie. Es que leí que LATAM daba solo un mes. Hace una cosa también que te puedes descargar vídeos de YouTube como al teléfono para verlos sin conexión y tal. Eso está más o menos bien. Más o menos, ¿eh? Tampoco. Thunder Thighs. Thunder Thighs me da Stompy, pero Stompy. Es que no lo quiero para nada, o sea. Tontería. Las gafas estas me abren las salas secretas gratis. Pues sinceramente, ¿para qué? Si ya tengo el diente de perro, pero bueno. Ah, que podía pasar con la escalera. Soy súper inteligente. Me lleno de monedas. Es lo mismo que sin código. Sí, sí, eso es verdad. Pero bueno, que es un servicio que no merece la pena. Es que el Adblock ya, o sea, tú te pones Adblock en tu vida y ya eres libre, o sea, es increíble lo bien que funciona. Que le estoy dando los datos a un ruso. Oye, mira, que le aprovechen a Klaskikovi, o sea, espero que le vaya bien con esos datos. Así te lo digo. Espero que sea feliz. Olvidaste que tienes escalera. Es que la escalera es un ítem tan cutre, o sea, es que me da tan igual la puta escalera. Es como, ah, oh, wow, escalera, pues vale, pues, oh, qué bien. Pues, no vale para nada la escalera. No la suelo comprar tampoco. O sea que. Feligree Feather. Hostia, eso está muy bien, Porque ahora si mato un ángel, me da un ítem de los ángeles. Ahora, claro, me tienen que salir ángeles. Que suele pasar que no. Te jodas. Y tocó más un garrón de la gran flauta. Y no un bocadillo de pastrami del Cats, que están buenísimos, joder. Tengo que volver ahí con la señorita de Tola. Es súper chiquitito el restaurante, es como un pasillito. Muy cozy, la verdad. Bastante cozy, podríamos decir. Bueno, solo uno, vale. Oh, no. El de los heretics. Este va con el Ibai, Este, cuidado con este. Mátalo ya. O sea, ya para la vida que le queda, ya mátalo, ¿sabes? ¿Te mueres ya o...? Y me das la caja de mierda, tío. Qué asco. Charles Penny, hostia. Cuidado, la que se puede liar aquí. Cuidado, Charles Penny te da cargas. A veces te da cargas cuando pillas una moneda. O sea que puedo tener vida infinita ahora mismo. Facilito. Juego difícil este. Espérate, hay un tío allí con llaves. Juego complicado, Isaac, Espérate. Me voy a quitar. ¿Por qué no me...? What? ¿Por qué no me duele el fuego azul? ¿Es por el Feligree Feather? What the fuck? Mi vida, Julio. ¿Por qué no me duele el fuego azul? ¿Por la candle? ¿Por el hábito? No sabía eso, tío. A dormir. Buenas noches. Que descanse, Isaac. Que pase una buena noche. Magicia pues está bien, Voy a darle un par de llaves más. ¿Qué demonios? ¿A que me dé esta puta mierda? Pues sí. Un poco sí, la verdad.
Ya está, ya no te di más, ¿eh? Hala. Suficientes te da por hoy. Me voy a llevar esto para el combate final. La verdad. ¿Ves? Ahí me ha tirado la carga. Me voy a llevar esto, que esto te hace que las balas no te den. O sea, te pone como una especie de escudo mental, que las balas se alejan de ti. Pues estará bien. Si sale otra cosa mejor, pues la cojo. A mimir. Pues está bien. No es mejor que un Algith, pero... pero bueno, algo es algo. Vale, me voy. Sí, me voy. Let's go. To the next level. Ronaldinho Soccer. Me encanta. Es que no falla, ¿eh? Es que no falla. Es que es... es imbatible, o sea... no me canso de escucharlo. Vale. Voy a dejar monedas ahí, por si acaso. Vas a comparar esta run con la otra vez que vine, chaval, o sea... nunca falla este tampoco, ¿eh? Poco se habla. Nunca falla. Let's go to Ronaldinho Soccer. Me lo pongo de tono de despertarme, ¿eh? O sea, en mi despertador, Ronaldinho Soccer, o sea. Pero así. Hay una sala especial aquí en la tienda. La torre, desguaces la torre. Hay un cofre ahí, pero no... bueno, sí llego, ¿qué? De modo, si tengo la puta escalera. Sí llego. Lo que pasa es que soy mongolo, tío. Si tengo la escalera para hacer así. Y ya está. De verdad. Tan mala es la putísima escalera, tío. Tan mala es que no me acuerdo de que la llevo. De verdad, no me acuerdo. Oh, tears up. Oh, oh. Ni tan mal. Tres corazones. Troleador cara, ¿eh? Mañana veo Venom 2. Ah, claro, mañana es viernes. ¿Vas a ir el día del estreno a ver Venom 2? Joder, sí que tienes ganas, hijo. Yo la voy a ir a ver con los chavalitos, pero el miércoles. Que sea barato, ya sabes. V de viernes, V de Venom. Que tampoco... yo la voy a ver porque van ellos. O sea, para ver a mis colegas, a los chavales del clan. Porque si no... a mí Venom me da un poco igual, o sea... está ahí encima, ni siquiera está mezclado con el universo de Marvel. O sea, está ahí. Ahí está Venom. O sea... como... ¿sabes? Pues como si veo a mi vecino... pues no me suscita nada. Un amigo me convenció para ir. Si no, no pagaría tanto por ver la película. Es que, ya el estreno. Es que no es tan buena como para... o sea, pues, puede estar bien, pero tan buena como para ir el día del estreno. Esa es una pregunta importante que hay que hacerse. O sea. Loco, te vas a morir ya. Tan buena es. Los Eternals... es otra que tampoco seguramente vayamos el día del estreno. A lo mejor si tenemos muchísima gana vamos el día del estreno, pero no creo. Y la de Spider-Man sí. Spider-Man sí. Doctor Strange también. Eso sí, ¿ves? Mi vecino, Juste. O sea... yo qué sé, ¿sabes? Igual luego sí vamos a ver los Eternals ahí, los primeros. Que no lo creo, pero... porque el cine está muy caro, tío. Es que es demasiado, tío. Vale demasiado caro. A mí que me cuenten todas las bolas que quieran de que la sala no sé qué y la de son putamente millonarios todos. Y aquí todos quieren sacar pasta y ya está. Como en todos los negocios.
Y ya hemos visto una y otra vez que si pones las entradas a 3 euros, se te llena el cine. Es que se te llena el cine. Y no hace falta que las pongas a 3 euros. Déjalas a 5 euros forever. Y ya está. Salen los dos anteriores de Spider-Man. No se sabe. No se sabe. A lo mejor sí, a lo mejor no. Yo supongo que igual uno a lo mejor sí sale. Pero ni siquiera importante. Sale rollo por salir un poco. Mierda. He usado sin querer las cargas del... de la mierda esta. Mierda, se ha enfadado mi amigo. ¿Qué quiero? Más ataque. Más ataque todavía. Es que no sé si la Polaroid me da defensa. Me voy a pillar más ataque. ¡Oh! Fiera. Oye, oye, oye. Qué susto me ha dado tú. Bueno. O sea, está bien. No es el mejor. O sea, no es el Sacred Heart. Está bien. Sin más. Y va de retro. Va de retro, es un poco mierda, ¿eh? Vamos a luchar. Vamos a luchar. Oye, eso no se hace. Joder. Qué asco. Ah, tengo escudo igual. ¿Por qué tengo escudo? Ah, por el... por el Virgo. Tremendo Virgo este. O sea, Isaac, tremendo Virgo. Vale. Vámonos. Antonio. A ver, a mí la de Holland me parece más guay técnicamente. Técnicamente son mucho más espectaculares, por motivos obvios. Las primeras están más guays, sí, están más guay porque son más... más raw, ¿no? Más... este es Spider-Man. Aquí le tienes. Se pega puñetazos, pero como camiones con la gente. Porque es el primer Spider-Man, lo que hace es pegar puñetazos a la gente. O sea, no, no tiene ultra tecnología. O sea, te revienta palos y ya está. Y no tiene amigos, tantos amigos y tantas, ¿sabes? O sea, es él y la Mary Jane y para de contar. O sea... ¿sabes? Que tampoco necesita cinto de la madre como el otro. Es que claro, es eso. El otro tiene ahí a 50 personas al cargo. Entonces, pues... y de Amazing Spider-Man no hablamos porque eso fue un despropósito en todos los sentidos, ¿vale? O sea, eso está mal en todo. Sin más. De ese no hablamos. ¿Por haber participado en un webinar de Azure? ¿Qué? Daniela de Microsoft. Tiene pinta que es algo legal, ¿eh? Tiene pinta. Tío, a ver si sale ya el Windows nuevo, tío. Ya tengo ganas. A ver qué pasa. Básicamente, saber qué carajo trae. Porque sí he visto algunas cosas, pero no me he enterado. O sea, que... a ver qué pasa, a ver qué tan bueno es, a ver si ve el ordenador me echa humo o va a 3000 por hora o a ver qué pasa. El hombre colgado, pues no lo quiero. Tío, voy a dejar de coger monedas, pero es que me dan suerte, pero yo no quiero más monedas. Cuando pasaron al Windows 8, se lió, ¿vale? Se lió bastante. Pero cuando pasamos al 10, yo creo que bien, aunque a mí se me lió un poco todavía. Todavía me dio un fallo gordo de esos. Pero luego bien. Desde que me puse el SSD, ya no me ha vuelto a dar ningún problema de que digas típico de Windows. No, o sea, no ha pasado nada, todo bien. O sea, que tengo ganas de ver el 11. Coño, las bombitas. Se supone que ha salido, pero para testeo.
Ya, coño, pero yo no testeo cosas. Que yo eso que es, o sea, es que me encanta, tío, con los testers. No, pruébalo. No, bueno, lo puedes probar. El trabajo te lo haces tú, amigo. ¿Quieres que lo pruebe? Págame. A mí cuando esté bien me lo das. O tú vas a un restaurante que hayan contratado a un cocinero nuevo y dice, bueno, el cocinero este no es muy bueno, pero a ver, vamos a probar la comida, ¿no? Y te comes ahí, ¿sabes? Una basura que haya hecho el tío. Pues no. Pues lo mismo. Pues no me engañan. Coño, con las... Tester de mayordes. No, de mayordes sí. ¿Ves? Eso sí. Es un buen cofre, ¿eh? ¿Ves? Este es un buen cofre, ¿ves? ¿Ves? Yo los huelo. Los buenos cofres los tengo ahí enfrascaditos. Que las perlas de mamá no valen para mucho. Tampoco te voy a engañar, o sea... No son mi pasión de ítem, pero bueno. Oye. Oye, qué mandado, ¿sabes? No hemos llegado todavía al boss, ¿eh? Bueno, o sea, a este boss sí, pero digo al otro. Vamos. Vamos a ver, ¿quién es? Kimura. Va, es fácil. Facilito. Puta madre. Hay otros que me hubieran dado más miedo, ¿eh? Que este. El que te metes dentro del escenario, ese me habría dado más miedo, la verdad. Placenta, qué bueno. Vámonos, ¿no? Sí, porque por una moneda. Vámonos. Este es de mayores. Increíble. Me voy a comer más patatas, ¿eh? Para. Para de comer patatas porque... Me lío y luego no ceno. No sé qué me pueden dar en un cofre de estos que me valga para algo, pero bueno. Más suerte. La suerte no sé para qué la quiero, pero más suerte. ¡Hostia, qué susto! Al final, sí, al final me matará este, ¿sabes? O sea... Es mi peor enemigo. Es mi peor enemigo este. No te preguntó nada de si quería ser mod o algo. ¿Y el patas ese? Pero que yo soy mod antes que el pata ese. Pero a ti no. Te ha sacado un montón de gente. ¿Pero a quién ha sacado? Es que yo estoy antes que él. Y de todas maneras... O sea, vale, yo no hablo. No hablo mucho porque no tengo mucha gana. Pero tampoco ha hecho nada malo, ¿sabes? O sea, que tampoco... O sea, antes de tirarme a la mierda me podría preguntar... Oye, ¿qué planes tienes? ¿Tú estás bien? No, ala, vete a tomar por culo. Por mi gracia y gloria. Pues no. Pero, o sea, ¿han quitado a Viperini? ¿Han quitado bots? No me he enterado. ¿Dónde está Viprini? ¿Dónde está el de Murgos? ¿Dónde está la gente? O sea, ¿dónde están los top? Claro, quitaron a Viprini. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Pero ese era un putísimo crack. Pero ese hizo todo, o sea, toda la estructura y todo eso lo hizo él. Ese es el putísimo amo del Discord. Luego ya si es una mala persona, pues no sé. Pero es un crack en el Discord, o sea... La leche, tío, es la leche. O sea, sabe hacer todo en Discord. Y si la han quitado, se hacen un flaco favor. Hombre, si a no ser que haya apuñalado a cuatro personas, pues vale, pero... No sé si no. No idea. Pues investiga, ya tienes algo que hacer. O igual se ha ido él solo, yo que sé, ¿sabes? Pero... ¿Qué será un máquina? Y el de Murgos ese también era un máquina. Y el Messier Papi también era otro crack, pero... Lo de siempre. Me da pena preguntarle directamente. No me dijeron. Pues no sé, si al final da igual, si al final qué más da, ¿no? Si el proyecto es que no avanza, es que no avanza el proyecto, o sea.
están ahí haciendo un poco y tal, pero es que es muy en vano, o sea. Y da pena y tal, pero joder. Es que no se ponen de acuerdo. Cada uno está haciendo lo que quiere. Y a uno no le apetece una cosa y a otro sí. Y no podemos forzar a nadie tampoco. Ni hay dinero, ni no sé qué. Que luego sí hay dinero, porque se están pillando pasta para los servidores, pero. Yo qué sé, tío. Son admin. Ah, bueno. Si siguen de admin, vale, porque esos son los hijos que saben hacer algo, o sea. Le voy a dar moneda de una forma muy tediosa, pero se las voy a dar. Pero súper tediosa, ¿eh? No, muero. Me lo he pensado, ¿eh? Digo, espérate, me hace falta. No, si pillo a ese, literalmente muero. Jorf. Literal que muero, ¿eh? Hermit. Nada, pues ya está. Vámonos al combate. Pues ya no creo que pille nada más. He ido a las salas secretas. Vamos al combate. Va a ser duro, ¿eh? No penséis que va a ser un paseo esto. Let's go. Mi objetivo es sacar 50 millones de monedas, ¿vale? Muy importante. Muy importante sacar 53 millones de monedas, ¿vale? Puta madre, me está moviendo, joder. Vale. Facilito de momento. De momento, bien. De momento no hay que temer mucho por la vida. ¿Vale? ¡Ah! ¡Oh! Y me recupero y todo con la placenta. Es que es increíble. Esta build está más rota con este personaje. Estoy rotísimo, o sea. Prácticamente inmortal. Fíjate lo que digo, que me podía haber ido a por el otro y todo, ¿eh? Pero bueno, supongo que al final es lo mismo, ¿no? Ir a por uno acá por otro. Eso sí, disparo muy lento. Entonces yo creo que he hecho bien en venir por aquí. Porque disparo súper lento. Y la mayoría de monedas en el combate de la bestia se hubieran perdido. Me encanta. Me da igual que me dé. Me recupero al instante. Si se quiere morir, vamos. Y el Kingdom. Es que el Kingdom, tío. Ala, Keeper's Shack. Muy bien. Es que ya llega un momento que dices, ¿merece la pena remasterizar los juegos? ¿Merece la pena tanto la pena, sabes? Venga, vamos a hacerlo porque hay que hacerlo. Digo, me voy a otro personaje más fácil. No merece la pena. Hay que hacer esto, o sea. Yo creo que sí merece la pena remasterizar los juegos. En tanto que si consiguieran unificar bien la parte social. Y ponerlos en móvil. O sea. Si no lo ponen en móvil, no sé qué están haciendo. Entonces sí, pero remasterizar uno y luego el otro y luego este, el de la moto, y se tarda mucho tiempo, al final es. Te quedas demasiado atrás, porque los juegos de por sí ya están muy atrás. O sea, no son juegos precisamente nuevos. No son juegos que digas, Dios mío, acaba de salir el Rockfaller Journey. ¡Wow! Es Rockfire Journey, mi juego favorito. Pues la verdad que no. ¡Wow! Juego nuevo y mejorado. Pues no.
Va a ser la Minecon pronto, ¿eh? Fíjate que a lo mejor, no sé a qué hora va a ser, pero a lo mejor digo, si la retransmito ahí un rato, porque como lo hace todo el mundo, yo qué sé. O sea, no es que yo tenga 100.000 espectadores conmigo, tampoco me da igual, pero así la veo y yo qué sé. Y no sé si se puede retransmitir, tendría que mirarlo. Tendría que mirar si tienes que pedir permiso o algo. Pero pongo aquí con unos cubos Treats, pongo aquí con unos dulces de cubo y vemos la banca, ¿no? Yo qué sé. Claro, que si es muy tarde no puedo, o sea, si coincide con las 8, no puedo. Porque mi vida es así, de triste. Y me pica el brazo. Pero, que no se diga. Que tengo ganas de ver ya lo nuevo. Porque, a ver, entiendo. Entiendo que aparte de lo prometido para la Caves and Cliffs, meterán más cosas. Alguna cosilla más. Ya que han tenido más tiempo. También te digo. Caves and Cliffs, ¿vale? Mi correcto inglés de Oxford, pues ya lo sabéis cómo es. Me gusta el disparo triple, está chido, pero muy lento. Al final el combate ha sido un poco un paseo, ¿eh? No te voy a engañar. En el Isaac es eso, si sabes los objetos que tienes que pillar para ganar, da igual el personaje. Latchkey, vale. O sea, da igual, puedes llevar cualquier personaje que si llevas los ítems necesarios y hay una combinación de ítems fija que ganas seguro 100%. Vaya. Que click baitero, su título. Tiene una cadencia relenta. Hombre, Kuruma. Aquí está. Hombre, ¿me ayudas? ¿Me querrías aunque fuese un tímido jugador de The Binding of Isaac? Con 1100 horas. O sea, 100% kawaii. Atrayente. Ah, no miré lo de los clips. No miré lo de los clips. O sea que no podéis hacer clips con el comando porque no quiere Twitch. Ya está. Ya lo miraré luego o mañana, cuando me acuerde. O que lo mire alguien por mí y que me lo explique, porque macho. Big fan. Me gusta bastante Big fan, para el combate final. No te voy a engañar. Es como Hermes. Es un gran fan mío, o sea. Pero bueno, para el caso. No sé cómo coño voy a hacer un vídeo especial de Halloween porque estoy... Que tengo que hacer un montón de cosas de la escuelita. Y no me da tiempo. O sea, digo, hago directos porque me siento y los hago, ya está. Pero vamos. Tus muertos, enemigo de gracia. Sí es. Dross 1. Creepypasta Loquendo. A ver, Creepypasta Loquendo sí lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer porque no tengo que grabar nada. Lo hago con el Loquendo y ya está. Pero me sabe un poco mal porque no tiene mucha... O sea, le falta algo, ¿sabes? Si sacar un especial de Halloween que sea un Creepypasta Loquendo y ya está, pues es como... Pues ya está, ¿sabes? Me gustaría que saliera algo más. Con Brainbox. Chico, no debiste hacer eso. Claro. Entonces quisiera meter algo de acción y tal, pero... ¿Sabes? Pero es que no me encuentro yo el tiempo para hacerlo, ni bueno, no sé. También te digo, algo de acción. Bajo un minuto allá abajo al parque, me grabo y ya está. No... nada más. Esa es la acción. No hace falta que coja un coche y vuele por el cielo. Tampoco... Así que supongo que haré algo parecido a eso. A bolcha. ¡Oh! Dineros. Pero es complicado, es complicado. Porque tengo que hacer muchas cosas de la escuela. A ver, y quiero esforzarme un poco en la escuela.
Porque me dará un trabajo para hacer. En vez de mis vídeos chorra yo solo, me cago en tu padre, amigo mío. En vez de mis vídeos chorra yo solo, pues vídeos guapos con gente, ¿sabes? Entonces, oye, pues estaría bien eso. Que no es que mis vídeos no estén guapos, ¿sabes? Pero con dinero. Que me quiero dinero, ¿sabes? También. Dinero también quiero, ¿vale? Pues si no se había quedado claro. Me voy a llevar la Petrified Poop esta. Porque la llave me da poco igual. ¡No! ¡No! La llave la tenía que haber puesto en la sala de oro. 50 tris historias de terror. Ojalá, Me tientas, Eso igual lo hago, pero por la noche. No, pero es que por la noche no voy a estar. Pero bueno, yo qué sé. Lo hago por la noche del cuando vuelva, en noviembre, ¿sabes? O sea... Bueno, no, espérate. Sí voy a estar. Porque yo el sábado, en teoría, me voy. Pero el viernes por la noche, que es 29, puedo hacer eso en directo. Y cuento tres historias de terror. Y me voy aquí con unas velas. Y eso, pues lo hago en directo, ¿sabes? Lo hace un vídeo, que putre. Y eso, a mí siempre me ha hecho mucha gracia las historias de terror de Dross, que es que no dan nada de miedo, pero nada. 0%, o sea. Y estaría increíble eso, o sea. Me pongo un sombrero. No tengo sombrero de vaquero como Dross. Circunstancias de la producción, igual tengo que ir al chino a comprármelo, o sea. Ojito. Fíjate lo que te digo. God. Categoría comedia, o sea. Uff. Igual hago eso, ¿eh? Igual me pongo como Dross y pa'lante. Me pongo la chaquetilla de cuero. Es que Dross, qué hijo de puta, tío. Me pongo la chaqueta de cuero, me pongo las gafas de sol, aunque no vea una mierda. Me pongo el sombrero ese y me las leo, pues no me las voy a aprender. A ver, me las podría aprender, pero no tengo tiempo para aprenderme tres historias de terror. A no ser que sean una mierda y me las aprenda por encima. Y velas, pero bueno, velas me da Letola, me compra velas. Que Letola le flipa las velas. Me compra una velita de esas cutres de un euro del chino. Y ya está. Y ya está hecho el vídeo, o sea. No necesito nada más. Especial de Halloween, number 2. Tío, ¿por qué me tienen que vender los objetos más mierda del juego? O sea, es que no lo entiendo. La mayor basura de ítems. El Ventricle Razor, ¿para qué cojones lo quiero? O sea. Ay. Vale, eso está bien. Así que sí. Haré el Creepypasta Loquendo, eso seguro. Es que hay un vídeo que quiero hacer, pero sé que me va a costar mucho trabajo hacerlo. Y sé que no me va a dar tiempo. Que lo podía haber empezado a preparar antes, pero. Como he tenido un mes de septiembre de puta mierda, pues no he podido. ¿Para qué nos vamos a engañar? Me cago en la lluvia, no oigo nada. No oigo ni mi propia voz. Gracias. Me cago en la putísima lluvia, hermano. Qué asco la lluvia, tío. Baja el sonido. Pues ya está bajado. Si ya más bajo, ya no lo puedo poner. Hombre, Belcebú. ¿Alguien se acuerda de una serie, de un anime, que estaba muy guapo? Muy guapo estaba. Que se llamaba Belcebú. Como el tío este. Se llamaba Belcebú. Y era de un pavo que le llegaba a un bebé. Y el bebé era Belcebú. Y tenía el pelo verde el bebé. Y era un cabrón el bebé. Y el tío era como un malote de la preparatoria. Porque, o sea, ¿qué va a ser si no, sabes? Era como un malote de la prepa. Y le toca cuidar al bebé. Y tiene muchos amigos gracias a eso. O sea, es un anime, ¿vale? ¿A dónde vais si no a la preparatoria? A la preparatoria Sikirisawa, ¿sabes? O algún nombre de esos. De la prefectura de Kanagawa, porque vamos. Vale. Un pan de hielo la toman. Desactiva la humedad. No, no, es que es muy viejo. Es un anime que vi yo cuando tenía, yo qué sé,
13 años o algo así. Es muy antiguo. Pero estaba muy chuli. O sea, era muy guay porque era tu típico shonen, pero era muy gracioso. Y la premisa era guay, o sea, y el dibujo estaba muy bien, la verdad, para la época. Para la época. Y era muy gracioso y tenía buenos combates y tal. Y luego lo cancelaron porque no lo veía nadie, básicamente lo veía yo y ya está. Y lo cancelaron en el capítulo 60 o algo así. Y se acabó. Y nunca supimos qué ocurrió, pero... Típico prota de preparatoria, que está sentado en el fondo. Lo cancelaron y me acuerdo el final, que el final era que venía un demonio súper malo a luchar contra Belcebú. Le hacía un sello de la leche, en plan, lo sellaba y yo, este sello ya está. Y decía, bueno, pues ya hemos terminado con el mal. Y pues ya está. Y Belcebú, pues vivió feliz. Y a tomar por culo. Y ese fue el final. Y yo, bueno, pues vale. Pues este es el final de la serie. Es que en aquella época... Épico. Simplemente épico. Era una época en la que todavía se estaban sacando animes muy largos, de más de 50 capítulos, pero ya estaba empezando la industria a virar a lo que es ahora. De sacar animes 12 capítulos, esperar un año, sacar otros 12 capítulos... Aunque el anime sea muy largo, pues se toman su descanso. En aquella época era... Todos los putos domingos tienes Belcebú y si no dibuja el dibujante, pues le pegamos una paliza. Y era una época muy mala, la verdad, para la industria. Era muy mala porque cancelaban muchos animes, te veías 40 capítulos y te lo cancelaban. Y eso era terrible. Y cuando tú decías que ibas a ver una serie de 12 capítulos o de 20 capítulos, decías, joder, qué serie más corta, vaya mierda, ¿para qué voy a ver esto, sabes? O sea, ¿para qué voy a ver esta basura que dura 12 episodios que esto no lo quiere ver nadie? Voy a ver la que lleva por el 36, a ver qué tal le va. Ah, ¿que me la han cancelado? Bueno, pues otra vez será. Pues otra vez será. Y en esa época echaron Reborn también para almorzar al rato. Me voy a cepillar. Te vas a tocar. Echaron. En esa época echaron Katekyo Hitman Reborn. Que esta también es una serie que a mí me gustó mucho, la verdad. No creo que sea muy, muy, muy buena. O sea, estuvo muy bien. Pero no es. ¿Sabes? Bleach tampoco, no es que no sea Bleach. Pero sí, o sea, ahora mismo cualquier serie le pega 50 puñetazos. Cualquier serie que se parezca, incluso lo de la toman mismamente, le... Para mí no, pero para el gran público sí. Para mí lo de la toman se pueden quedar donde están. Pero para el gran público se pueden quedar en el pasado y ojalá y se mueran, ¿sabes? Ojalá y crezcan y se gradúen y tengan un trabajo de oficina y sean jodidamente infelices todos, ¿sabes? Que se dejen de gilipolleces, de pegarse en la calle. Pero... Katekyo Hitman Reborn era como un bebé. Era como una especie de bebé. Que todo el mundo flipaba con esa serie en aquella época. Porque en aquella época te echaban un total de 3 animes, ¿vale? Por cada año. ¿Qué digo cada año? Había 3 animes y ya está. No es nada nuevo. Tokyo Revengers, que es una mierda Tokyo Revengers, joder, que me da igual que sea el nuevo viejo. Entonces, te echaban el... ¿Vale? Te echaban el Reborn. ¿Y de qué iba el Reborn? Bueno, pues el Reborn era un bebito que iba al pasado. Era un poquito Toman, ¿vale? Me cago en mi padre, ya me han dado. Va a callar, ¿eh? Va a callar que quiero ganar este combate. Vale. Dame un segundo que me concentro, vale. Ya está. Voy a callar, porque me van a matar. Era un poquito Reborn en ese sentido. Era un poquito Toman, que diga. Entonces el bebé viajaba al pasado para entrenar a un chaval de preparatoria. Porque si no, ¿a quién coño va a entrenar? ¿Va a entrenar a un panadero, sabes? Pues no. A un chaval de preparatoria porque va a ser el capo de la mafia. Todo un capo, ¿vale? No, Alex el capo, ¿no? Un capo de la mafia cualquiera.
Pero él no lo sabe. Él todavía no lo sabe. Entonces viene el Reborn este a entrenarle para que en el futuro sea el capo de la mafia y evite una movida que va a ocurrir en el futuro. Una movida. Y en el futuro le matan. Esto pasa como en el capítulo 120, pero da igual. ¿Qué más da? Si tiene 240 episodios, muy disfrutables, pero es muy vieja la serie. Tampoco. Y se ve mal, o sea, se ve mal. O sea, estaba chulo, pero se ve granulado. O sea, el más capo. Era un tremendo capo. Entonces él dice, ¿cómo voy a ser yo? ¿Cómo voy a ser yo un capo de la mafia si me da miedo eso? Si a mí eso de la mafia, a mí me da miedo eso. Pero no es la mafia japonesa. No, 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 no. Es una mafia italiana típica. Pero en Japón. Y entonces le dice el otro, que sí, que vas a ser el capo de la mafia, tú no te preocupes. Yo. Pero no va a ser el capo de... A ver, es un bebé el que le está entrenando, recordemos. No va a ser el capo de la mafia de... Llevo una metralleta y te pego un tiro y págame las deudas, Little Tony. No, 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 no. Es una mafia que tiene poderes. ¿Por qué? Porque si no tuviera poderes, pues tú me dirás qué están haciendo ahí. Tiene como una movida que es como la bala de la última voluntad de no sé qué. Que le enciende una llama en el cerebro que se activa y tiene un poder de fuego de la leche. Que a ti te disparan esa bala. Te la disparan, ¿vale? Y te mueres. Y si no tienes la voluntad de luchar, de luchar contra lo que sea, tú te mueres y te jodes. Y se acabó la serie. Pero si tú tienes la voluntad de vencer a tus enemigos, revives, encendido en fuego, y eres el Bankai, eres Chigo, o sea. Porque es, literalmente es eso. El tío tiene miedo. Y cuando le tiran el balón ese, es como, soy el puto amo, o voy a ganar a todos. Ese soy yo. Era diablo todo el rato. No, no, no es Ventaureo. Lo conozco nomás por un rap. Joder. Joder. Pues tendría que conocer Reborn por un rap. Buah, tiene delito eso. Entonces, está el niño, que es un miedica, ¿vale? Tipo. Pues tipo Nobita. Tipo Nobita Doraemon, ¿vale? Nobita Doraemon, pues le da miedo todo y él no quiere luchar con nadie. Pero viene el Reborn y le pega un tiro en la frente. Sin me cago en la. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Espérate. Casi me van a matar, ¿sabes? Es que me enciendo, ¿sabes? Espérate. Me pongo que me vuelvo loco. Hablándote de un anime del 2006, ¿sabes? Todo un capo. Oye, ¿me vais a dar vida o...? Vale. Entonces... podemos continuar. Entonces, dice, oh, no quiero luchar. Oh, me pegas un tiro, vale. Le pega un tiro y... Ok. Un pussy que hace badass cuando da power up. Sí, más o menos. Pues no está dormido, está muerto. Pero tampoco está muerto, porque luego es mentira. La bala esa. Dice, no, te vas a morir. Se muere nadie ahí. Entonces, luego le dan unos guantes para que haga unas técnicas de fuego de no sé qué. Entonces lleva los guantes y ya no le tienen que disparar. Porque lleva los guantes y en los guantes lleva como el poder. O algo de eso. No sé. O algo de eso. Dado 100. Uf, dado 100, cuidado. Nah, no voy a pillar. No voy a pillar. Pues me va a quitar el. Me va a quitar el Wooden Nickel y me va a joder y. Entonces, atentos, que viene. Que ahora viene lo bueno. Quisiera darle al tío ese, la verdad. Quisiera darle cositas. Puta madre. Así no le puedo dar cositas al tío ese. Le dice el bebé, dice, vale, ya sabes pelear con la gente y tal, te pego un tiro, va, bueno, bien, normal. Pero ahora tienes que conseguir tener muchos amiguitos, tienes que hacerte con tu... Pues con tu mafia, ¿no? O sea, no va a ser una mafia de una persona, ¿no? O sea, tienes que hacerte pues a tu segundo al mando, a la waifu, a este, al otro y al de la moto, ¿vale? Vale. Entonces, dice el tío... Ok, me tengo que hacer amigos, pero no tengo amigos. Porque soy un personaje protagonista de un anime, me siento al final de la clase y no me hace caso nadie. Porque yo vengo de un colegio que resulta que en el colegio pues no me hablaba con nadie, ¿sabes? Y por cualquier cosa.
Dice el otro, no te preocupes, que como eres un capo, eres todo un capo, tú vas a hacer amigos seguro, o sea, segurísimo que vas a hacer amigos. Y efectivamente hace amigos. Porque si no, así no avanza. Y hace unos amigos que son como la leche. O sea, el presidente del club de deporte, la presidenta de... lo típico, ¿no? La presidenta del club de actividades de no sé qué, del ¿cómo se llama? Del congreso escolar este, no. Este que es el puto amo, el delegado, ¿sabes? Como el delegado, pero más puto amo. Pues esos son sus colegas. ¿Por qué no? Típico, el consejo estudiantil, eso es. Gobierno, vale, a ver. Gobierno, por aquí. Gobierno de Japón, por aquí. Consejo estudiantil, por aquí, ¿vale? Entonces. Vale. Entonces. Se hacen los amiguitos y resulta que el amigo era que resulta que su abuelo enseñaba kendo y tú, joder, pues cómo no va a enseñar kendo el abuelo, ¿sabes? Pues es que si no, no hay serie. Y sabe usar la espada con una técnica que solo sabe su abuelo, pero su dojo está en decadencia y la técnica solo la sabe él y tú. Vale, amigo, que usas la espada, que eres el puto amo. Te van a pegar un tiro en la otra mafia porque usan metralletas, pero tú a lo tuyo. Pero no, porque las mafias en esta serie usan poderes. Estos usan el fuego, pues las otras mafias usan otras cosas. Bueno, el tío este usa como el agua, ¿vale? Este es un poco como el de Demon Slayer, que hace las técnicas de agua. Pues este también tiene técnicas de agua. Y están guapísimas, ¿vale? Están muy guapas. A ver, ¿para qué nos vamos a engañar? Tienen un combate en un instituto. Y hace la técnica de la lluvia de no sé qué doble. Y digo, joder, vale, te la he sacado. Pero no olvidemos que son mafiosos. Que no son otra cosa, que son mafiosos. ¿Por qué están usando espadas si son mafiosos? Bueno. Pues no hay más preguntas. Entonces, de los otros poderes no me acuerdo de nadie. Ni sé quiénes son sus otros amigos. No me acuerdo. Solo me acuerdo del tío de la espada. Porque ese es el puto amo. Y de la waifu. Porque la waifu. Pero de nadie más. Las espadas son muy japonesas. Pues sí, pues cómo no va a llevar espada. Porque el tío ese es su segundo al mando, ¿vale? Ese es un poco como... pues está ahí Vito Corleone, pues... que sería el niño este... el bebé no, el tonto del fuego. Pues el otro sería pues su segundo al mando, que no sé quién es el segundo al mando de Vito Corleone. No me acuerdo, el Scarface, pues no me acuerdo. El padrino está bien, pero tampoco para ir 8 veces. Entonces están ahí, pim pam, luchan contra gente de otros institutos. Porque ¿por qué van a luchar contra gente que no sea de otros institutos? También luchan contra adultos de vez en cuando. Que los adultos llevan armas, ¿vale? Los adultos no se andan con gilipolleces y llevan armas normales y corrientes. No me acuerdo qué hace esta carta. Así que no la voy a usar. De momento. Los adultos llevan armas, ¿vale? Pegan tiros, ¿vale? Llevan pistolas y cosas de esas. Porque no se andan con chiquitas. Entonces. Hay unos capítulos. Me gustaba mucho una cosa que hacían. Porque cuando te ponían el título del capítulo, de capítulo 3. La venganza de no sé quién. Pues te salía como que el capítulo, como que las letras te salían en negro, ¿no? Como que te salía como más serio. En plan, uy, en este capítulo, cuidado. Que hay pelea en este capítulo, ¿eh? Cuidadito. Voy a comprar esto. Aunque no lo voy a usar mucho, lo voy a comprar. Eso también lo llevo. Me voy a llevar porque te vuelve Serafín. Te vuelve a Serafín y está bien eso. Voy a comprar cosas, que luego tengo muchas monedas y no se supone. Entonces, ellos se lo pasan muy bien. E dice, tengo poderes, no sé qué, bla, bla, bla. Aumed power ups, arco de la playa obligatorio, van a la playa. Sí, creo que sí, creo que seguro van a la playa. Y la serie pues va, pues avanza y tal. Aparece otro bebé. Creo que aparece otro bebé y decía, nos tenemos que ir. Que se está poniendo las cosas feas. Y se van al futuro. En los animes de antes, que eso es algo que ahora se ha perdido un poco. En los animes de antes había una cosa muy bonita, que era el time skip. Ahora mismo ya no hay tantos time skips. Aunque lo de la toman no cuenta como time skip, porque la serie es ir al pasado, ¿sabes? No,
El time skip es algo muy, muy bonito que se hacía antes, que era para poner un power up un poco más justificado de lo normal, tampoco mucho. Decían, han pasado 7 años y los personajes, pues bueno, han estado lo suyo y se han mejorado. Y tú, ah, vale. ¿Te vamos a explicar algo? No. No sabemos cómo seguir esta historia, así que te vamos a poner un time skip y son más fuertes y te aguantas. ¿Qué pasa en el time skip? Que tienen como una especie de máquina del tiempo espectacular, que es como una super... Sí, espectacular. Es como una especie de... ¿Sabes cómo esto? ¿Sabes? Una caja fuerte de estas del banco típica que es redonda y que es todo grande la puerta. Se meten ahí y dicen, ahí tenéis que pasar 7 años. Porque en el futuro va a ocurrir algo muy malo y tenéis que ir a... Vosotros tenéis que ir al futuro porque vuestros yo del futuro la han liado que te cagas y no saben hacer nada. Entonces tenéis que ir vosotros. Queda épico. O sea, épico queda siempre porque dices, hostia, son más fuertes. Pero el time skip es barato como él solo, o sea. Es un recurso muy barato. En Fairy Tail, en One Piece, es muy barato el time skip. En Bleach... Ya no se hace de skip por eso, porque es barato. Porque tú quieres ver subir a los personajes en vivo, no en un putísimo time skip. Es que hasta en Demon Slayer hay un time skip, pero no se nota. No se nota nada porque lo estás viviendo tú. O sea, pasan 2 años cuando Nezuko se transforma por primera vez y se duerme, pasan 2 años, pero los 2 años los ves. O sea, entonces no es un time skip. No es, al capítulo siguiente han pasado 8 años y tú, ah, vale. ¿Y qué han estado haciendo? Jugar a Parchís. Es que está tan mal hecho el time skip de Reborn que parece el time skip del putísimo Sonic X. O sea, es terrible. Parece Sonic X. No hay que olvidar que Sonic, la serie de Sonic va de un futuro distópico, ¿vale? Que Sonic, el erizo que corre, es una movida cyberpunk que te cagas. Que está muy mal llevada, pero está muy guapo. A mí me hace mucha risa. Sonic sí que es un buen anime. Sonic es muy épico, Sonic. Pero bueno, para el caso. Se meten en la cápsula esa y, oh sorpresa, cuando llegan al futuro está todo muy mal. Está todo fatal. Todo muy mal. Hay mucho... ¿Sabes por qué está todo muy mal? Porque hay muchos rascacielos. Y eso no está bien. Si hay muchos rascacielos, la sociedad ha colapsado, fijo. Y hay muchos rascacielos. Y se... ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi putísima madre! ¡Ay, mi madre! Bueno. ¿Y esto por qué? Esta putísima broma. Bueno. No me acuerdo para qué vale este ítem, ¿eh? No me acuerdo qué pasaba. Si me volvían a dar, no me acuerdo qué pasaba. Pero mira, me han dado. Ya está. Y me han dado. El relleno de Black Clover se considera su time skip. Es que Black Clover no lo he visto porque yo no aguanto al tío ese gritando. Dejo de ver un momento. La pantalla ya está contra las cuerdas. Que no, casi un ítem. Es que Black Clover yo no... Yo estoy bien, sin ver al hasta ese. Yo estoy muy bien, la verdad. Estoy bien como estoy. No me apetece ver al hasta gritando 8 capítulos. Entonces, llegan al futuro. Está muerto, ¿vale? El niño, el principal, lo matan. Y tú dirás, espérate que esto es lo mejor. Tú dirás, espérate, ¿la han matado? Pero no era todo bueno porque tenía un fuego de no sé qué y es el protagonista. ¿Cómo le van a matar? Le matan porque otros mafiosos le llaman a una reunión y le pegan tiros con una metralleta. Y así muere. Con una metralleta en una reunión que le han dicho, sí, somos de otra mafia, vamos a tener una reunión. Ahora te matamos con una metralleta. Ni bala de la última voluntad, ni fuego, ni poderes de agua, ni su puta madre. Pum, 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 muerto. Y ya está. Y esa es la serie. Y ahí se acaba. Y ojalá se hubiera acabado ahí. Pero... obviamente no se iba a acabar ahí. El protagonista chiquito llega al futuro, donde están las versiones adultas de los chavalitos y... las versiones jóvenes también. Van un poco a dobles. No me acuerdo bien de eso. No me acuerdo si estaban solo los pequeños o no me acuerdo.
Creo que había algunos adultos, pero como que no hacían mucho porque eran poco menos que oficinistas. Se les había olvidado cómo se lucha por cualquier cosa. Entonces dicen, oh, problema, tenemos que acabar con la mafia que te ha matado para que no te maten. Bueno, tú ya estás muerto, o no sé, o para que no te vuelvan a matar, o yo qué sé. Y tú dirás, bueno, vale, es una mafia que pega tiros con metralleta, muy dura no puede ser. No, no, tiene unos poderes de la hostia, los mafiosos esos son la caña, pues son el enemigo final, básicamente. Me cago en la... odio este ítem, tío, lo odio, no me gusta nada. Qué asco de ítem. Bueno, la mafia esa tiene unos poderes de la leche, ¿vale? Es terrible los poderes que tiene. Y tú dirás, joder, qué desafortunado incidente, ¿no? ¿Cómo le ganarán? Pues con más entrenamiento. Resulta que hay un chorro de llamas, todos tienen ataques de fuego. La mafia esa también tiene ataques de fuego, pero de colorines. Entrenan más, no sé qué. Pegar tiro, no pega, no se vuelve a pegar ni un solo tiro en la serie. Se acaba pronto eso. Más power-ups, obviamente. Entonces, para allá que va, ¿no? Dice, venga, vamos a ganarle. Hacen una especie de torneo raro en una ciudad, no sé por qué. Tienen como unas motos. O sea, dice, en vez de pelearse y ya está, dice, no, 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 no. Vamos a hacer como unas pruebas y el que gane, pues ha ganado, ¿sabes? Y hacen unas pruebas. En una ciudad vacía, se van a una ciudad para no dibujar gente. Se van a una ciudad que está vacía completamente. Tienen unas motos. Tienen como unos... ¿sabes? Esto también es muy de la época. De como unos brazaletes que le pone el poder del otro o cuántos quedan en el otro equipo y gilipolleces de esas para luego venderlos en el Toys R Us. No puede faltar, ¿qué hora es? 7:30. Y luchan y hacen unos combates que me gustaron menos que los primeros combates porque eran ya muy... ya el power up ya me importaba tres pies. Estamos en Minas 1, ¿no? Vale, vámonos. Ya, me importaba tres pies el power up. Y tú dirás, bueno, ¿y quién es el jefe final, no? ¿Quién es el líder de la organización final, máximo? ¿Quién es el malo, no? ¿Por qué está luchando contra esta gente? ¿Quién la ha matado, no? Bueno, ya estamos por el capítulo 200... yo sé, 210 o algo así. De 260 o algo de eso era. Y dices, vale, pues vamos a ver al malo, a ver quién coño es el malo. A ver, ¿quién es el que ha urdido todo este planning? ¿Quién es el más malo de todos? Bueno, por cualquier cosa, hay un tío, hay un pavo, que ya empezamos, ¿eh? Joder, espérate, que la sala esta me está jodiendo. No me acuerdo muy bien de dónde sale el malo, no me acuerdo muy bien, la verdad. Pero que se le ve pronto se le ve el plumero al malo. ¿Sabéis? Aizen, ¿vale? Aizen en Bleach tiene un poder, Aizen, que es muy característico del anime. Que no solo tiene Aizen, también lo tiene Goku ahora con el Ultra Instinto y todo eso. Uf, no puedo, tío. Que es el poder este de yo en mi mente sé lo que va a pasar. Yo el combate ya lo he visto y ya te he ganado. Porque preveo tus movimientos, porque he interiorizado el combate de su... Vale, pues más o menos tiene un poder como ese. El típico poder de mierda de Aizen. De no me puedes ganar. No, 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 no. ¡No! Tu padre. Puedo perder la partida por esto, ¿eh? Bueno, tú no me puedes ganar porque yo ya te he ganado en mi mente. Y entonces tú no puedes ganarme ya. Porque yo veo el futuro y no sé qué. Pero este va un paso más allá. Este hijo de superrísima madre chinga sin parar. ¿Quieres saber cómo? Clic aquí, ¿vale? Este desgraciado tiene un poder. O sea, él vio que tenía como este poder más o menos. Pero de repente se monta una neura en su cabeza y dice: me puedo poner en contacto con mis yos de otras realidades. Y así somos muy fuertes, porque nos compartimos la información. O sea, que no solo ve el futuro, sino que ve el outcome de todas las realidades alternativas. Entonces, no solo es que prevea lo que tú vas a hacer, es que sabe si tú no haces eso, haces otra cosa,
y en qué desencadena eso, y entonces puede esquivarte porque sabe lo que vas a hacer en todas las realidades. Entonces no le puedes dar ni pelea ni nada porque te va a ganar. Joder. Que esto es algo muy de la ciencia ficción. Puede de una waifu, otro anime que tira un montón de clones. Sí, sí. Esto es muy recurrente en la ciencia ficción, ¿vale? Esto lo hace también Kang el Conquistador, que es el nuevo, el malo de Loki, que se supone que va a ser un poco el nuevo malo de Marvel. Kang se dio cuenta de que podía hablar con sus otros Kangs de otras realidades y se pusieron entre todos a hacer un esfuerzo conjunto por dominar las realidades, y de ahí que sea el Conquistador. Porque debe ser que los otros, pues, no tienen... O sea, en vez de ser... ¿Sabes? Que no es como si tú hablas con tu otro yo y uno tiene la FP, otro tiene bachillerato y otro tiene la universidad terminada. Y el otro es, yo qué sé, vendedor de patatas en la feria. No, 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 no. Aquí son todos físicos teóricos, son culturistas, son físicos cuánticos, son medallistas olímpicos, son matemáticos, teóricos, son todos... son la hostia todos. Aquí gente con la FP no queremos. ¿Por qué sí? Entonces, resulta que el tío este, el malo de Reborn, ¿vale? No Kang. El malo de Reborn dice: ¡guau! ¡Qué bien! Estoy hablando con mis otros yos. Pues hay un yo de... Por ejemplo, hay uno de sus yos que es muy fuerte. O sea, que te pega un puñetazo, te hace así y ya está. Ya termina contigo. Se acabó tu vida. Y se lo trae para un combate y como que luchan con él y dices: joder, pues tan fuerte no era, si al final le han ganado. Pero parecía muy fuerte. Y luego hay un yo de otro universo suyo que era tan poderoso que lo tenían sellado o no sé qué, y su plan era desellarlo, porque ¿por qué no? Y si era tan poderoso, ¿por qué lo sellaron? Pero bueno. Si era tan poderoso, ¿por qué lo sellaron? Que debe ser Aizen, supongo, porque también le sellan en Bleach. Todos Sigma Grindset Mentality of the Tiburón, todos son eso. Todos tienen 10.000 bitcoins, ¿vale? Todos como todos tienen una cartera con 100 millones de bitcoins. Todos. Todos. O sea, así son. Entonces, el tío se trae a su padre, a su madre, y al tío que es muy fuerte, y al otro, al que está muy escuchimizado, también se lo trae. Y le ganan a todos, ¿vale? A todos le ganan. Y viene el protagonista, se saca la... Pues se saca, dice, la mía más grande, la pone encima de la mesa y gana. Porque es el protagonista, ¿sabes? Pues no va a ganar, ¿sabes? Te quiero decir. Y ya ese es el final de la serie. O sea, todos supieron cuándo invertir en Ethereum, pero al mismo tiempo, todos se dieron cuenta. Entonces, el protagonista gana. Espérate. El protagonista tiene un poder de fuego super tocho. Es el más top de los poderes de fuego. Es el puto amo del poder de fuego. Y dices, ¿y cómo le gana CRLX? ¿Cómo es posible que le gane? ¿Qué le hace para ganar a un tío que literalmente tiene ejércitos infinitos? Tiene todo el conocimiento del cosmos. Tiene todos los ataques, sabe lo que vas a hacer. Le pega fuego. Hace así, le pega fuego. Ya está. Hace así, pone la mano y le pega fuego. Ese es el... Así le gana. Bueno, yo podría haber previsto eso, ¿eh? Él no, bueno, vale. Pero le pega fuego de tal manera... Cuidado, ¿eh? Le pega fuego de tal manera que no solo le pega fuego a él, le pega fuego en todas las dimensiones. O sea, no queda nada de él. Le pega fuego en todos los tiempos y en todos los espacios. Es terrible el ataque que le hace, ¿eh? Vamos. Lo deja baldado. O sea, lo deja que ya no va a tomar caldito. Vamos. Ni en el invierno más cerrado. Y le pega fuego y lo mata. O sea, lo borra de la existencia. No queda nada más de ese tío. No penséis que bueno, es el... Bueno, igual lo han ganado, pero bueno, se hacen amigos. No, no, no queda nada de ese hombre. Que por otro lado, bien también, ¿eh? Que no se tramaba nada bueno. No era para dejarlo vivo. Pero al protagonista, como protagonista que es, le da pena, ¿no? O sea, cuando le está ganando le dice: bueno, pero me da un poco de pena esto que te estoy haciendo, ¿eh?
Tampoco te creas tú que soy aquí un descorazonado, ni un descastado. Perfil. Y ese es el capítulo 262 o algo así. Y se trata por eso porque se murió. Y el protagonista, Sad, con una cara así, triste, llorando no, como con pena. Como Tanjiro, un poco como Tanjiro en ese sentido. Le borra la asistencia y al siguiente capítulo todos son felices y se acaba la serie. Creo que la serie continuaba en el manga. Creo que continuaba porque esa fue una serie muy top, sobre todo en el manga. Pero estás tú que me vas a leer yo un manga, ¿sabes? O sea, pero ¿qué, leer. Leer, o sea, tú imagínate leer. ¿Cómo sería eso? Creo que continuaba y que había más gente. No sé cuál puede ser el enemigo más fuerte, la verdad, pero bueno. No sé qué más quieren, pero bueno, vale. Ok. Porque en el anime se quedaban. Algunas cosas se quedaban inconclusas, como. ¿Por qué es un bebé? El bebé, ¿por qué coño es un bebé? ¿Sabes? Puta madre. Y porque hay otro. Hay más bebés aparte de él. Hay como 6 o 7 bebés. Y yo qué sé. Y yo ahí dije, bueno, pues ya he visto la serie. Y. Pues bonita. Me lo he pasado muy bien. Prota Sad. Prota es Chimps. Es que Prota es Chimps, ¿sabes? O sea. Es su old Chimps y luego Chimps ya, pero. Pero ya pequeñito. Como todos los animes. Es que no. El de Belzebub, no. El de Belzebub era un chat y ese le pegaba puñetazos a la gente y le importaba 3 mierdas los sentimientos del enemigo. Y por eso la quitaron, seguramente. Pero bueno. Y eso de Reborn. Entre medias hay combates guays. Yo creo que después del time skip va para abajo. O sea, va cuesta abajo sin frenos. O sea. Pero es que es un despropósito. Y son 100 capítulos. O sea que. Menos mal. El final me gustó. O sea, me gustó el enemigo final porque está mejor hecho que el gilipollas del diablo. Pero 100.000 veces, pues no me enteré de nada. Al final, la última, el final de JoJo 5 no me enteré de una mierda. No sabía qué estaba pasando ni que era nadie y me. Y decía, que se acabe ya esto. Por favor. O sea, que se acabe ya esto. Que no aguanto más. No soporto más. No me entero de nada. ¿Qué hace aquí el del pelo plateado? No me jodas. Bueno, se ha muerto. No me entero. No sé para qué le doy. No, o sea, ¿para qué le doy? Sí, ¿para qué quiero la vida? Crítico de animes, ¿eh? A mí me gustó mucho. A mí me gustó Bento Oreo mucho hasta el final, que no me enteré. Y dije. Bueno, podría haber sido peor. No me gustó nada cómo estuvo. El enfrentamiento final me pareció súper. Es muy. No sé. Muy pobre. Y cuando le gana. Literalmente, cuando le gana, no me enteré de cómo lo había ganado. Dice Golden Spirit Requiem. Y digo, vale. ¿Y qué has hecho? La deja como en un loop temporal. Ya está. Ya está. ¿Y qué? No me gustó. No me gustó. O sea, Dio también juega con el tipo, pero a mí cuando le pega 50 puñetas, digo, me he enterado perfectamente. Sé lo que está pasando. Pero me pones un loop temporal de no sé qué, del tal, y digo, vale, gracioso, está bonito, pero no. Es poco satisfactorio, la verdad. Porque sale tan poco Diablo también, o sea, es como muy malo y muy poderoso y tal, pero sale tan poco. La batalla de. La primera batalla de Diablo, espectacular. Luego ya. Va para abajo. Le voy a dar las monedas al tío este, pues no sé. Golden Spirit. Es que no sé qué hace. ¿Qué hace Golden? ¿Qué hace? ¿Cuál es su poder? ¿Meter a la gente en bucles temporales? Pues vaya poder. ¿Y qué tiene eso que ver con su poder original? Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Mira que el poder original me parece guay, la verdad. Pero ya sea sin más. Mejor que el poder del otro. El poder del otro me parecía un poco más. Más lógico, o sea, más. Más grounded, ¿no? Más. Fácil de captar y que pueda dar juego porque es menos poderoso. Porque el Giorno es Dios. O sea, el Giorno hace lo que le sale a los pies.
No voy a tomarme esta mierda porque me va a quitar vida. El giorno es Dios, o sea. Giorno Giovanna es mi padre. Es nulificación de causa y efecto. O sea, literalmente revierte todo lo que haga que se sienta amenazado. Y lo devuelve así a su estado inicial para lo, por los dolores. Sí, sí, eso está muy bien. Pero como no somos todos teóricos cuánticos y físicos, básicamente lo que hace es dejarlo ahí, atrapado. Ya está. O sea, como que se queda por siempre en su acción. Vale. Pues, vale. O sea, el poder de Diablo es... Lo esquiva y lo mata. Pues sí, es que eso es lo que hizo, coño. O sea, el poder de Diablo es que elimina la causa, ¿no? Elimina la causa, pero lo deja el efecto. O al revés. O sea, como que borra, como que, ¿no? O sea, si tú le vas a pegar, no, él te va a pegar a ti. Y el tramo, o sea, tú ya amaneces con el putazo ya. O sea, que elimina la causa, pero no el efecto. Guay. Tío, ¿qué me estás dando, tú? Pero luego es que no está bien hecho. Es que no está bien. El mundo no está preparado para esto. A mí ponme The World y ya está, yo me lo paso bien. A mí pones The World y digo, oh, para el tiempo, qué bien, qué diversión más grande y ya está. Qué alegría me has dado. Joder, vaya ítems, hermano. Voy a morir, seguramente. Hematemesis. Le pone todas a todas por culo con la hematemesis. Borra el tiempo. Sí, es como que borra el tiempo, pero tampoco exactamente borra el tiempo. Pero al final, es un poco eso. Crook Penny. Crook mierda es esto. Y esto también es mierda. Basura. Asco me da. Qué bien, pero estuvo guay. O sea, la parte 5, vale, me gustó más la 4. Eso sí. La parte 4 creo que es la mejor de todas. Es la más chula porque el misterio es mucho más divertido. Me cago en mi padre. Me ha dado. El misterio de Morio mola mucho más. Y el combate contra la rata está muy guapo. La puta rata francotiradora que era un crack increíble. O sea, era el mejor personaje. Le gana a todos. La rata le gana, o sea. Yo creo que la rata gana a Diablo, ¿eh? Seguro. La rata le gana. Joder, con el puto ítem, macho. Pa' esta mierda. La rata le gana a Diablo, segurísimo, o sea. Es que no entiendo por qué si de los. Es que no entiendo nada. ¿Y mi cuerpo qué hace ahí? Es que no entiendo esto. ¿Para qué vale este ítem? Si me dan otra vez, entiendo que no me muero. O sea, que me vuelvo a mi cuerpo y ese toque es gratis. Entiendo. A no ser que no y me maten y me ría menos. Muy mal. Te falta cerebro galaxia para pillar la parte 4. Y el combate contra el Yoshikage, joder, increíble. Y luego le pisa la ambulancia, o sea, una ambulancia le pisa la cabeza, joder, ¿para quién es más? O sea, eso es peak anime, o sea, eso es peak anime. Es que no hay peor ataque que te puedan hacer que te pise la cabeza una ambulancia. Es el ataque más poderoso del anime. Ambulancia Kun, o sea... En niveles de poder está en comparación a Camión Kun, o sea... El que mata a la niña esa
De la... ¿Cómo se llama el anime esto de las zombies? Zombieland Saga. Está guapísimo, ¿eh? Te mandó, pero al Isekai, pero corriendo, ¿eh? Zombieland Saga es espectacular. Zombieland Saga es, está guapísimo, tío. Llorando, ¿eh? Llorando. Zombieland Saga es muy guapo. No sé, tío, no me lo esperaba que se muriera por eso. Luego dice, pues sí. Pues sí, pues como si es un humano, ¿sabes? Y al final es un tío. ¿Cómo no se va a morir si le pisa la cabeza? Qué bueno. Zombieland Saga mola mucho. Mucho, mucho, mucho. O sea, es de idols, pero son zombies. Con todo lo que eso conlleva. No se comerá a nadie. Pero en verdad dices, ah, son zombies, jaja. Pero luego tienen unos temas de qué significa crecer, el paso del tiempo, la vida humana, de ellas no van a avanzar nunca más, entonces la sociedad no les va a ver, por mucho que ellas sufran, nadie lo va a saber porque se ven jóvenes. Y la industria cómo obliga a las idols a ser jóvenes y luego las tira a la basura porque ya no valen más, porque son viejas. Pero bueno, son zombies y se les cae la cabeza, ¿sabes? Espectacular. Que luego son zombies, se les cae la cabeza y cantan canciones bonitas y te ríes y ya está, ¿sabes? Pero que tampoco, que los japoneses tampoco están tan profundos. Pero joder, está chulo. Necesito encontrar la carta de volver. Porque si no... Si no, no voy a poder volver. Eso estaría muy mal. Y me va a morir. Hermano. Está muy guay. Y los capítulos de la historia de la zombie que viene de la era Edo, joder. Qué guapo. Qué inesperado. Bueno, o el de la niña, el de la pequeña. Hostia, llorando, llorando. Eso sí no lo cuento porque es así, sí merece la pena verla. A lo mejor lo he contado alguna vez, pero si merece, la serie merece la pena, no lo cuento. ¿Qué hora es? La serie 51. Pues casi que me tengo que ir. Pero bueno, voy a buscar la carta esa. Está aquí. Momento. Hola. Ups. Nada, que va, han llamado a la puerta. Y yo, como soy un streamer que no doy, ¿sabes? Que tengo un poco de decencia humana, pues cuando pasan cosas que no tienen nada que ver con el stream, menos cuando cuento anime, pues no las enseño. Porque a mí, yo veo a las el capo, pero tío, cuando se levanta y dice, bueno, voy al aseo, y se va 8 minutos al aseo y deja el juego ahí y ya está, y es como, tío, ponte una pantalla de ahora vuelvo o algo, cabrón. Ahí está. Aunque no me da tiempo a mucho más. Voy a matar a mamá y a pasar al siguiente piso. Y vamos a dejar por ahí. Y la run está muy mal. La run está muy, muy, muy mal. Porque el niño ese que me quita las monedas me va a matar, básicamente. Pero bueno. Supongo, Alex. Claro, sí, obviamente le da igual. Pero es que... A mí, yo ni que fuera trimillonario, tío, yo sigo teniendo un gusto por la gente, no, por dejar un producto bonito, ¿sabes? Y vámonos. Te quiero decir, no hay que ser tan cutre a veces. Que al final, ¿a quién le importa eso, no? Pues a nadie, ¿no? ¿A quién le importa? Pues a nadie le importa a nadie. Pues a mí me importa. O sea, no tiene importancia en tanto que cada persona es como es y tampoco está pegando a nadie un puñetazo antes de irse al gaseo, ¿no? Pero...
Pero joder, no está de más hacer una cosa un poquito más elegante, ¿no? Me cago en mi padre. Odio este ítem, qué asco de ítem. Es que no entiendo nada. Vale, dame esto. ¿Le mato? No, ya tengo el... No tengo la llave entera, pero lo mato. Pensaba que sí. El prisma este, bueno, ni muy bien ni muy mal. Ahora tiro The Fool. ¿Vale? The Fool, ¿vale? Y ya está. Y todo lo demás lo dejo ahí, porque la carta esa es que no sé qué hace. La voy a dejar ahí y si hace algo bueno, pues ya lo veremos. Pedro. Los granaditos no, pero casi nadie lo hace. Hace con amor. No, a ver, pero bueno, son eso. Son cada uno, pues es, al final lo hace un poco como quiere, pero eso tampoco pasa nada, ¿no? No lo, o sea, en una cosa súper profesional, pues no ves esas ciertas cosas que puede hacer un streamer en su casa, no las ves. O la tele, una peli, cosas así, ¿no? Pero cada uno. Eso es lo bueno también, un poco en parte de la autoproducción, ¿no? Que es el ser humano es así. No hay que curar todo, todo curado. Que no somos robots. Pero bueno, ya está. Sony 55. Vamos a charlar. Que os ha gustado Reborn. Os ha gustado, ¿sí? Reborn guapísimo, ¿eh? Yo he visto muchos animes. No se me quedan todos tanto en la cabeza, la verdad. O sea, hay muchos animes ahora mismo que he visto que es que no sé ni el nombre. Ni el nombre, ni quién sale, ni nada. Robots son, no somos chinos ni coreanos. Que aquello es terrible, o sea, Social Credit. Se me quedan ahí un poco en la cabeza. Y podría hacer vídeos de análisis de anime, la verdad. O sea, siempre digo, hago un vídeo de análisis de anime, pero luego como que digo, joder, pero tendría que pillar el anime y poner fragmentos tal, y eso me da mucha pereza porque no me gusta editar así. Pero luego digo, joder, me pongo en el croma, pongo el anime detrás, hablo cuatro gilipolleces y ya he hecho un vídeo. Si es que si es lo que la gente quiere. Y me veo Tokyo Revenger y lo, veo tres capítulos o veo un capítulo y digo, esto es una mierda. Y luego, fatal, ¿sabes? No tan, bueno, reacción, sí, poco reacción, ¿no? Pero lo que hace todo el mundo que hace review de animes, que es ver los tres primeros episodios. Cuando han salido los tres primeros episodios, se hacen un vídeo en esa semana. Porque el primer episodio te vale para engancharte, o sea, es, como diría mi profesor, es el umbral de la serie, todo el primer episodio. El segundo capítulo es la exposición, quiénes son los personajes, dónde están, ¿Qué va a pasar? Ya te lo dejan para el tercer capítulo, que sería un poco ya el primer punto de giro de la serie. Aquí empieza la serie. La serie empieza en el capítulo 3. Y eso prácticamente toda la serie pasa así. No es que, o sea, no, en el primer capítulo te echan algo impactante. Te echan, yo que sé, uno se muere o explota algo para que te quedes a ver el segundo capítulo. Pero el segundo capítulo baja muchísimo. O sea, el segundo capítulo es, bueno, vamos a hablar 20 minutos y quédate con lo que vamos a decir, ¿vale? Y el tercer capítulo ya es normal, ya es cómo va a seguir la serie. Y si la serie no hace eso, es mala. Y si lo hace y en el cuarto capítulo, y en ese capítulo no te ha gustado, no la veas. Si no te ha gustado el tercer capítulo, no la veas. A mí el tercer capítulo de los Tokyo Revengers no me gustó. Seguí viendo hasta el 8 por verla, porque estaba aquí aburrido. Y ya dije, se acabó. Pegaros lo que queráis. A mí no me metáis a meter las mierdas. Mucho de esto. Claro. A ver, que luego dices, vale, el primer capítulo de Tengen Toppa Gurren Lagann. Salen de la Tierra y ven el mundo entero y se ve el cielo y la superficie. Dices, qué espectacular. Pero en el segundo capítulo te meten una tralla. Estamos aquí tristes, joder, qué bonito es el mundo, pero ¿y qué pasa ahora? ¿Y esta quién es? Y en el tercer capítulo se encuentran, si no me equivoco, con otra gente. ¿Y por qué está hecho así? Porque así es como hacen los animes. Las series igual de carne y hueso no tanto,
A lo mejor las series de carne y hueso hacen eso en dos capítulos porque duran más, duran una hora cada capítulo, o en un capítulo solo porque dura una hora. Y si la serie es de 20 minutos, pues sí te la hacen tres o en cuatro, pero en cuatro, pues mal. Y si es dos pero son muy cortos, también mal. Que estoy estudiando producción, que parece mentira. Que yo se supone que tengo que ver esas cosas para luego crear la serie o lo que sea y que la gente la quiera ver. Aunque sea una puta mierda. Aunque luego digan, vaya mierda de serie como Reborn. Me vi los 263 capítulos. O te ves a los Tokyo Revengers y dices, joder, qué bien se lo pasan los chavalitos estos peándose. Claro, es que las series americanas duran 55 minutos. 55 minutos o 67 o lo que quieran. Ahora están un poco más como les apetece. Antiguamente eras 55 minutos, punto. Pero bueno. Así que esta temporada, acaba de empezar la temporada. Puedo hacer un análisis de alguna serie. Puedo analizar mi Eruko-chan, que es una mierda, pero... Pues, tercer capítulo, análisis de Miyuko-chan. Y es Skadi Gridman, no sé qué, una de unos tíos, tengan topa burra lagandos, ¿vale? Que son unos tíos con unos mechas que van por debajo de la tierra. Es una mierda, Miyuko-chan. Yo la vi y dije, oh, salen fantasmas, a ver qué pasa. ¿Qué va a pasar? Que es una waifu que de fantasmas. ¿Qué va a pasar? Que es una waifu y le pasan cosas de waifus. Y ya está, porque todo. Bueno, y. ¿Cómo se llama la niña esta que no puede hablar? La Kozomi. Koromi. Komi. Komi-san. La Komi-san esa. Sí, pero a ver, serie de culto. Sí, pero lo normal es empezar haciendo un poco las que han sacado ahora para que la gente te vea ahora. Pues si yo hablo ahora de Dragon Ball Z, pues ¿quién va a ver eso, sabes? Nadie, bueno, mucha gente gusta Dragon Ball Z, pero no están buscando Dragon Ball Z. Pues si yo pongo análisis de Miyuko-chan, pues los cuatro matados que la hayan visto, pues dirán, ¿qué tiene que decir este de mi waifu? Que es la nueva waifu de temporada y me encanta esa serie porque no entiendes que el plano que le hacen cuando está en pijama, es que ese plano es muy necesario para la trama. Es que no lo has entendido, CRLX. Entonces, haces unas cuantas de las nuevas y luego hablas de un poco de las que tú quieras. Sí, la Miyuko-chan esta es un poco ecchi, no mucho. O sea, es que hoy en día ya no hay ecchi como antes. Antes sí se notaba que una serie era ecchi. Joder. ¿Por qué es tanta cosa? ¿Por qué es tanta mierda de anime, tío? Si te da otaku. Sí, cuando se haga Chainsaw, pues hago mi análisis y lo pongo por el puto suelo que sea buena y ya está, y me ve todo el mundo. Y la season finale de Attack on Titan, pues también. Pues, ¿qué pasa que es el final de la serie? Pues también. Sí, ahora te sale una chica en... O sea, si ahora te sale una chica en ropa interior, pues te da igual. Dices, ah, vale. Pero antes era como, pero bueno, esta serie, pero esto... ¿Pero qué hace? Attack on Titan ZZZ, No me enteré de nada. O sea, me gustó mucho los combates y... ¡Wow! Están pasando cosas. No sabía quién era nadie. No sé el nombre. Me preguntas el nombre de cualquier personaje y no lo sé. Menos el de Eren. Bueno, Eren, ¿por qué es Eren, no? No sé el nombre de nadie. No sé, los países no sé cómo se llaman. No sé por qué están peleados. Bueno, sí, porque hay titanes y los quieren, los controlar, pero no sé la subtra... Es que no sé qué está pasando. Yo solo veo puñetazos. ¡Joder! ¿Qué puñetazos se pegan? ¿Qué manera de ganar los buenos? Bueno, los buenos. ¿Quién es el bueno ya? Porque el Eren se le ha ido la cabeza. Pero bueno. Me voy a ir, que me tengo que duchar y todo. Me voy a ir. Son las 8:03. Hablaremos de anime. Hablaremos de eso ya en noviembre. Porque ahora me gustaría sacar... Bueno. Sí, bueno. Me gustaría sacar cosas de miedo, pero... Dos cosas de miedo. Así que me voy. A ducharme, que tengo el pelo más sucio. Igual por la baja resolución no se ve. Pero tengo el pelo sucio. Porque el pelo largo es una mierda. ¡Oh, qué bonito! No, se sube enseguida. Vamos a hacer una raid a quien haya, jugando al Isaac. Gracias, Kuruma, Hermes, los chavalitos que estáis callados viéndome, pues también. O sea, vosotros verme, no habléis, da igual. Vosotros, da igual, ponerme en todos los dispositivos de vuestra casa, como si fuera 1984. Mejor, cuanta más gente haya ahí, mejor.
Así que volveré, pues no sé, mañana o pasado o algo, o no vuelvo, igual borro el canal. No. No moráis.